Demos gracias a nuestro Dios por permitirnos formar parte del pueblo que ha sido consagrado por el bautismo para vivir en el nuevo estilo de vida y en la libertad de las hijas e hijos del Dios de Jesucristo. La Eucaristía de hoy la preside el Padre José Ramírez, misionero redentorista. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos alegramos hoy con la Iglesia Universal cuando celebramos la fiesta del bautismo del Señor, el compromiso público, la asunción del proyecto del reino. Es decir, que todos nosotros como cristianos estamos llamados a vivir comprometidamente, a hacer realidad el reino entre nosotros como modo de relación. Jesús no solamente lo predica, lo pregona, sino que Él con su vida es presencia real de Dios para los más necesitados de su tiempo. Y hoy asume ese proyecto como algo propio, lo asume como algo que depende de Él y que quiere que sea posible entre nosotros. Vamos a reconocer nuestras faltas, vamos a identificar nuestro pecado, reconocemos nuestra fragilidad, pero también nuestra necesidad de Dios. Pedimos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios, que es rico en misericordia y amor, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a
todos los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria, Padre, te alabamos, te adoramos, con amor te bendecimos, Creador, te glorificamos. Señor Dios, Rey Celestial, Padre Todopoderoso, por tu Hijo Jesucristo, gracias te damos nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. De buena voluntad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Señor Dios, Hijo del Padre, Cordero de Dios bendito, tú que quitas el pecado, tennos piedad, Jesucristo, nuestras súplicas atiende, unigénito bendito, tú que estás a la derecha del Padre, óyenos, Cristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, solo tú, Señor del mundo, y junto a ti el Santo Espíritu. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén por todos los siglos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Hagamos oración. Dios misericordioso y eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado, cuando fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos adoptivos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre fieles al cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Isaías, profeta que realizó su misión durante el período del exilio de Babilonia, siglo VI antes de Cristo, escribió cuatro poemas llamados por los estudiosos de la Biblia los Cánticos del Servidor de Yahvé. El que leemos hoy es el primero de estos y describe las cualidades que tendrá el verdadero servidor de Dios. La tradición cristiana ha aplicado estos cánticos a Jesús, el Hijo predilecto de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo a quien sostengo, y mi elegido a quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña rescabrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a la que habita en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Con ocasión del bautismo de los primeros cristianos provenientes del judaísmo, en la ciudad costera de Cesarea Marítima, Pedro pronuncia un discurso en el que afirma que Dios no hace diferencia entre las personas, sean de la nación que sea. Lo que a él le interesa es la práctica del amor y de la justicia. Él ungió a Jesús para hacer el bien a todos y realizar una misión de liberación de todas aquellas personas e instituciones que habían sido esclavizadas por el diablo y por sus seguidores. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estando Juan Bautista bautizando en el río Jordán, se presentó Jesús para ser bautizado por él. Al ser bautizado, Jesús recibe la confirmación de su misión por medio de la voz de Dios que se hace oír en el momento de su bautismo. Desde entonces, Jesús comenzará su misión de anunciar el Evangelio de Dios y a acompañar ese anuncio con acciones concretas de misericordia y de justicia en favor de las personas más débiles, necesitadas e indefensas. Escuchemos esta buena noticia, pero antes entonemos el Aleluya. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya. Señor está con ustedes. De la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a Galilea, al río Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo:
Yo soy quien debe ser bautizado por ti. Y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos terminando un tiempo litúrgico y nos abrimos a otro. Y la liturgia de la palabra marca la pauta, y qué bien que lo hace. Es un acontecimiento que marca la vida pública de Jesús. Vamos a olvidarnos de pensar o de imaginarnos que si Jesús debía cumplir con ciertas exigencias por parte de Dios. Vamos a olvidarnos que hay un itinerario preestablecido, porque eso determina y afecta mucho nuestra mentalidad cristiana. Pareciera que le plantearon una agenda a Jesús, ¿no? Y entonces debía ser bautizado, entonces fue a bautizarse. Y nos olvidamos del proceso de un Dios que se encarna en la humanidad para que nosotros aprendamos a ser exactamente esos seres humanos. Nos olvidamos que Dios deja su condición de Dios y asume nuestra realidad humana para que nosotros actuemos, nos apropiemos de nuestras cualidades y de nuestras capacidades que ya Dios nos ha dado y de la que nos ha dotado para que ya nuestra vida sea plena. Nos olvidamos de ese proceso. Nos olvidamos también que estamos llamados a alcanzar la altura de Dios. Nos olvidamos que nuestra vocación es vivir según Dios, no a justificarnos en nuestras incapacidades, que es lo más común que hacemos. Somos venidos de Dios y como hijos de Dios debemos alcanzar su altura, o sea, actuar diosmente, no justificarnos en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, en nuestro pecado. Pero es lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces Jesús, en una relación profunda con Dios, va marcando la diferencia como ser humano. En una intimidad con Dios va descubriendo lo que Dios quiere, no solamente para él, sino para la vocación humana. Y eso que va descubriendo lo va asumiendo, lo va creyendo así. Si Dios es amor, estamos llamados a amar. Si Dios se compadece de mí y acepta mi vida como es y como soy, estoy llamado a aceptar al hermano. Si Dios se solidariza con la humanidad y la salva, estoy llamado a solidarizarme con los hermanos y ser salvación para ella. Eso que yo voy descubriendo de Dios tiene que convertirse en un compromiso para mí y tiene que convertirse en un modo de relación. No solamente es saber una teoría y un discurso, conocer algo, sino es poner en práctica. Recordar que esa es la diferencia de ser discípulo y testigo. El testigo es
el que ha experimentado en carne propia aquello que dice de Dios. No el que solamente pregona un discurso, un conocimiento y presume lo que sabe. Entonces, este acontecimiento que celebramos hoy es determinante, porque Jesús va viviendo en su interior lo que va recibiendo de la cultura, va viviendo en su interior lo que va recibiendo de su familia como judío, va viviendo en su interior lo que le va mostrando la religión de Dios, pero en su intimidad con Dios va descubriendo a un Dios diferente de lo que todos le muestra y le han mostrado. Y su vida habla de esa gran diferencia, que ya es grande. El Dios Todopoderoso, que nadie puede nombrar, el Elohim, el Adonai, el Altísimo, el Todopoderoso, al que nadie se quiere acercar, lo muestra cercano, lo muestra visible, lo muestra solidario. El Dios de la ira humana, que cobra venganza, lo muestra amoroso, lo muestra compasivo. Y dice: yo quiero asumir ese proyecto. El bautismo es un rito de iniciación que casi en todas las culturas, de distintas formas y maneras, lo tenemos. Nos iniciamos de algún modo o de otro para formar parte de un grupo humano. No nos hace hijo de Dios, porque ya lo somos. Nos inicia y nos incorpora a la comunidad cristiana o a la comunidad de los discípulos. Pero es el primer paso cuando Jesús decide empezar a vivir en su propia vida y a encarnar aquello que va descubriendo de Dios. Entonces, vivir Dios-mente y hacer de mi fe algo público no es ponerme una cruz o tomar cierta actitud o ir a una iglesia o a otra, sino que quien se encuentre conmigo, quien coincida conmigo en un mismo lugar, experimente la cercanía de Dios. Que mi vida hable por sí misma y que no tenga que describir eso que sé de Él. Si algo es un acontecimiento histórico, es el bautismo, en primer lugar, porque los grupos religiosos, los movimientos religiosos del momento tenían ritos de iniciación. ¿Y por qué también es un acontecimiento histórico el bautismo de Jesús? Porque las distintas tradiciones, las distintas formas de narrar a Jesús, los evangelios, todos tienen un referente a este acontecimiento. Es decir, que eso fue posible y cada uno usa elementos para describir este momento. Unos lo cargan de mucha simbología para hablar de que es el enviado de Dios, el ungido. Hablan de este elemento simbólico porque es el proceso que tiene la comunidad cristiana para reconocerle. Pero también hablan de este elemento simbólico porque Jesús también tiene un proceso interno de asumir, de hacerse cargo de aquello que Dios le está pidiendo. Pero más allá de todo este elemento que podamos hablar, el Evangelio de Mateo hoy nos da un dato que puede pasar desapercibido. Bien, en medio de todo el adorno simbólico, que al salir del agua, una vez bautizado, se abrieron los cielos y se vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía. Es hermoso la simbología, como describe este acontecimiento. Pero antes de esto, hay un diálogo entre Juan el Bautista y Jesús. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo es posible que yo pueda bautizarlo a usted, cuando es usted quien debería bautizarme a mí? Y seguramente muchos de nosotros vamos a acudir a un problema de autoridad y ejercicio de poder, ¿no? No. No tiene nada que ver en absoluto, ni es un gesto de humildad tampoco.
sino es que la historia, el proyecto de salvación de Dios para la humanidad no es para una cultura específica, ni para un lugar, sino que es para la humanidad entera. Y ese proyecto de salvación de Dios ha estado desde el principio, desde la creación. Y Juan ha preparado el camino de ese querer de Dios. Y ese querer de Dios, la máxima expresión es Jesús. Y Jesús obedece en comunión con ese deseo de Dios desde el principio y durante toda la historia. Porque Dios siempre ha actuado. No son acontecimientos aislados o separados. No es que Jesús está por un lado y Juan está por otro lado. No, es el obedecer a un proyecto de Dios que ha estado desde el inicio y que ha sido pensado para la humanidad. Que la humanidad solo se puede transformar y que su salvación está en la medida que vivamos el amor, la solidaridad, el respeto, la coherencia, la honestidad que tanto nos hace falta, eliminar todo tipo de acontecimiento, decisión y manifestación que deshumaniza, la corrupción, la violencia, el odio. Es un plan que ha estado desde el principio, pero que hemos olvidado y que lo seguimos intentando de esa forma equivocada, de la que nunca ha funcionado. ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista? Volvamos el corazón a Dios, volvamos al amor, arrepintámonos, busquemos modos nuevos de hacer las cosas, porque como lo hemos venido haciendo, no ha funcionado. Entonces, esa comunión que hay de Jesús con el, no con Juan el Bautista, sino con el plan salvífico del Padre, es interesante, y que ha estado desde siempre, pero que lo hemos olvidado, y que sigue vigente, y que es posible para nosotros, pero seguimos buscando modos nuevos, o modos equivocados, perdón. Es interesante cómo lo que nos diferencia de los más seres vivos es la capacidad de autodeterminarnos, nuestra inteligencia y el lenguaje. El domingo pasado nos describía con la introducción de Juan, cuando la palabra se hace carne, cuando la palabra irrumpe en el silencio, cuando la palabra comunica, cuando la palabra se convierte en acto creador y acto salvífico. Los demás seres vivos no tienen lenguaje ni comunican a través de la palabra, pero seguimos actuando como animales, prefiriendo la violencia, el abuso de poder, en vez de utilizar la palabra para persuadir, para convencer, para unir criterios, para buscar acuerdos, para caminar juntos. Recordemos lo que nos ha pasado estos días en el país, ¿no? Nos violentamos y nos agredimos, pero no somos capaces de hablar y de escucharnos. Y lo seguimos haciendo. Y hacemos que en lo cotidiano actuamos más como seres primitivos que como seres humanos, y hacemos de nuestra condición de ser humano algo extraordinario. Por eso Jesús solamente en la celebración de hoy del bautismo ratifica y dice: es válido el proyecto de Dios para mí también y para la humanidad, y yo voy a hacer que eso sea posible. Les pregunto a ustedes y a todos los cristianos que nos escuchan, ¿cuántos estamos convencidos del reino de Dios como proyecto válido? ¿Y cuántos promovemos el amor, el servicio, la solidaridad, la comprensión, el respeto, la honestidad como valores cotidianos en nuestra vida y en nuestra sociedad? Y nuestro país está en desgracia precisamente por el uso, por la utilización de los valores contrarios a todo esto. ¿Cuándo vamos a hacer de estos valores algo público? Que no importa que los demás roben, pero que yo no lo haga. Que no importa si para todo el mundo está bien ser corrupto, pero yo decido no serlo. ¿Cuándo vamos a empezar a ser público
los valores del reino y lo que creo. Que no sea algo que guarde en el bolsillo y que lo utilice cuando me conviene para sacar la práctica de un rito que me define de un grupo o de otro, sino que sean mis valores, mi identidad, mi modo de relación, mi manera de ser, que me define como cristiano. Jesús decide hacer público esos valores, decide profesar con su vida, con su manera de pensar, con su relación, que es el proyecto del reino lo que transforma la humanidad. No son los valores que de los que nos han estado engañando durante tanto tiempo, pero lo seguimos promoviendo como válido. Entonces es el momento de hacer público los valores del reino y ser promotores de ello. Ser cristiano no es solamente rezar en un lugar o en otro, o mostrarse de una manera o de otra, tener el mejor rosario, la mejor camándula, o el mejor escapulario, la mejor imagen. ¿Cómo estoy haciendo yo de mi fe una manifestación de Dios en mi vida? Interesante. Sería muy bueno que retomásemos eso y que una minoría mayoritaria que somos los cristianos podamos empezar a transmitir con nuestra vida públicamente lo que creemos. Y que no lo reduzcamos simplemente a manifestaciones públicas de prácticas y ritos, sino que sean nuestros propios valores que se traduzcan en nuestra manera de ser y de relación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a renovar nuestra fe porque esto es parte de ella y digamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a dirigir a Dios todas y cada una de nuestras necesidades. Ante el Señor, eterna sabiduría y nuestro Creador, que nos reúne en una manera especial en este domingo en que celebramos gozosamente en torno a la mesa, digamos juntos, que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu Hijo hecho hombre, por nuestra salvación, por su palabra, que es fuente de sabiduría, y su Eucaristía, alimento de eternidad, oremos. Que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Gracias, Padre, por el Papa, los obispos y todos aquellos pastores que escuchan fielmente las palabras de tu Hijo y la transmiten a la Iglesia, oremos. Que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Gracias, Padre, porque nos envías a todos, sin distinción alguna, para que de un confín al otro de la tierra se proclame que Jesús es el Señor, oremos. Que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Gracias, Padre, por los padres de familia, los educadores y catequistas que guían generosamente a niños y adolescentes a tener un encuentro con Jesús, oremos. Que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Gracias, Padre, por todas las iniciativas de la Iglesia en la actual cultura de la comunicación, ya que nos ayudan a escuchar tu voz que viene del cielo, oremos. Que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones.
Gracias, Padre, por Venezuela. Te pedimos que bendigas a nuestra querida patria Venezuela, la cual hace 120 años fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Oremos. Padre Santo, que te complaces en recibirnos como hijos tuyos, acoge favorablemente nuestra oración agradecida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Hermanos y hermanas, hagamos oración para que esta acción de gracias que es nuestra sea agradable a Dios, rico en misericordia. El Señor recibe tus manos. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y la manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear del bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre los hombres y mujeres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, se manifestara que Cristo tu Hijo era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a todos los pueblos. Por eso, aún con los espíritus celestiales te alabamos constantemente en la tierra cantando. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y
eres en verdad, santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por todos los hombres y mujeres, para el perdón de nuestros pecados. Hagamos esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, es Jesucristo el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad en el amor. Recuerda a todos y cada uno de nuestros familiares y amigos difuntos, a quienes hemos encomendado, familiares y amigos de quienes se encomiendan a nuestras oraciones en esta Eucaristía. A ellos y a todos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, nuestra Madre de Jerusalén, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe, que es la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Nos saludamos con un signo de comunión fraterna.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y las invitadas al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Vino de Galilea a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma descendió, y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh, que su siervo elegido en las aguas del Jordán, el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh, que su siervo elegido en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar aquel río, nuestra historia tomaste en ti, tú te hiciste pecado para nosotros resurgir. Santificas el agua donde nacen hijos de Dios, y el Espíritu Santo nos hace ser nueva creación. Y a nosotros también la voz del Padre nos dice: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh, que su siervo elegido en las aguas del Jordán, el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh, que su siervo elegido en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria al eterno amor. Oh, que su siervo elegido en las aguas del Jordán,
El Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido en las aguas del Jordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. Este es aquel de quien se decía, yo lo he visto y doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Oremos. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuál sería entonces la clave, la invitación de la palabra en esta celebración? ¿Perdón? Volver nuestro corazón a Cristo, pero vivir nuestra fe públicamente. ¿Bien? Todo aquello que atente con nuestra fe no se puede negociar. En la familia, en la calle, en el trabajo. No se negocia la honestidad, la solidaridad, la justicia no se puede negociar. Ahorita en medio de tanta persecución, de tanto secuestro, de tanto abuso de poder, no podemos formar parte de esto, ¿no? Jesús decide que su vida sea manifestación de Dios, pública de Dios, y que es nuestra tarea también, los que me escuchan por allá, ¿vale? Que es tarea de todo cristiano. Por eso estamos como estamos, porque mientras muchos viven públicamente la injusticia, la violencia, la corrupción y no les da vergüenza hacerlo, nosotros nos quedamos callados. ¿Hemos podido ver la diferencia? ¿No? Mientras a muchos no les da pena vivir de una manera deshonesta, nosotros no somos capaces de vivir los valores del reino. Y por eso estamos como estamos. No es que los malos sean más, es que la indiferencia es tremenda. No es que los malos sean más, que la indiferencia nos está matando a todos. No ser capaz de ser promotores de amor, de solidaridad, de justicia, de servicio, de compasión. Bien. El Señor está con ustedes. Nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición les acompañe siempre. Amén. Allá hasta donde nos escuchan y nos ven por Radio de Natividad, que la bendición de Dios les bendiga y las acompañe siempre. Amén. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor